¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 8 de junio del 2017 y esta es la información. Eligen diputados a Víctor Manuel Cid del Prado como presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Colaborará el Consejo Estatal de Población y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en estrategia de prevención de embarazos en adolescentes. Brinda el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación más de 23,000 atenciones en diversas áreas. En los deportes, el equipo de fútbol Star Club inició pretemporada con trabajo físico. En información nacional, en el marco del Día de los Océanos, firma México memorándum de entendimiento para proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California. En el mundo, el exdirector del FBI, James Comey, dijo al Senado de Estados Unidos que las presiones del presidente Donald Trump en torno a la investigación sobre Rusia fueron muy perturbadoras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y es un gusto que se quede, que me acompañe. En los próximos minutos le presentaré toda la información, la que usted necesita conocer, no solo de Tlaxcala, sino también de México y el mundo. Le doy la más cordial bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias radiofónicas. Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. También aquellos que nos siguen a través de Tlaxcala Televisión y simultáneamente a través de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, en donde usted, ya lo sabe, puede hacernos llegar todos y cada uno de sus comentarios, de sus opiniones, vamos, de sus saludos o lo que usted guste y mande compartir con nosotros. Vamos, ¿qué le parece de lleno a las noticias? Arrancamos porque en sesión extraordinaria, la 62ª legislatura designó a Víctor Manuel Cid del Prado Pineda como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como a los integrantes del Consejo Consultivo. En sesión extraordinaria con 19 votos a favor, se designó a Víctor Manuel Cid del Prado como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien asumirá funciones a partir del 12 de junio de 2017 al 11 de junio de 2021. Después de 2 años de que el proceso se encontrara estancado, se llevó a cabo la designación. De conformidad con el resultado del cómputo efectuado, se declara al licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien rendirá la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía. La elección del licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda se fundamenta en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras el nombramiento, rindió la protesta de ley correspondiente. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala. Sí, protesto. Cabe señalar que en la misma sesión se designaron a los 4 integrantes del Consejo Consultivo, quedando compuesto por Juan Pérez Santa Cruz, Eber Romero Tlapapal, María del Carmen Santa Cruz Padilla y Mayra López Lara, quienes también se sometieron a un proceso previo de evaluación.
posterior a la designación ante medios de comunicación, el recién nombrado Ombudsman tlaxcalteca refirió que tendrán que hacer un trabajo activo para recuperar la confianza de la ciudadanía. Cuando hablamos de divulgación y la sensibilización a la sociedad, estamos hablando de un trabajo de calle, en las comunidades. Estamos hablando de poder sensibilizar a la gente, a los servidores públicos, del respeto a los derechos humanos. Pero esa es una parte. Otra parte fundamental es que los mismos ciudadanos estén conscientes acerca de cómo poder vivir los derechos, cómo poder vivir y ejercerlos. Diana Zempoalteca, Ahora Noticias. Como parte de los trabajos que realiza el Poder Legislativo local se encuentra el mantenimiento a las diferentes áreas, así como la adquisición de equipos y el mantenimiento de las redes de internet y teléfono. En cuanto a la erogación de recursos para estos trabajos, el presidente del Comité de Administración, Juan Carlos Sánchez García, reportó finanzas sanas, pues de los 170 millones asignados para este poder, existe una partida para dar atención a las necesidades de funcionamiento, organización de eventos y gestión. Vamos en tiempo, en forma, en nuestra gráfica de gastos, tablas para terminar más o menos en ceros. Hace 4 meses contábamos con un presupuesto sobrante de aproximadamente 1 millón, pero con los gastos que se van generando en foros y en algunos más, pues ya se va recortando esa cantidad. Estamos buscando presupuesto para poder cambiar toda la red de telefonía e internet que nos está costando, ustedes son testigos, nos está costando en que podamos tener buena señal. Y bueno, para eso sí se requieren inversiones grandes y ojalá y podamos contar con ese dinero para que podamos llevarlas en tiempo y forma y no después sean mantenimientos correctivos. También planteó que aún tienen algunos pendientes, pero se está trabajando conforme se cuente con el recurso debido. Vamos a más información porque presidentes de comunidad del municipio de Contla acudieron al Congreso local para conocer el avance de la iniciativa ciudadana de ley para que les sea restituido el voto ciudadano. El pasado 25 de abril, un grupo de presidentes de comunidad presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para que les sea restituido el voto en el Cabildo. Este 8 de junio, los representantes regresaron al Palacio Legislativo para conocer los avances de la misma, asegurando que agotarán todos los recursos antes de recurrir a la movilización social. Lucas Nava, presidente de comunidad de la sección segunda del municipio de Contla, expresó que al no tener voto se les priva de ser partícipes en decisiones que tienen que ver con el desarrollo de sus lugares de origen. Triste y lamentable que nosotros no podamos participar en la toma de decisiones en el Cabildo. En el Cabildo es donde se define el presupuesto para las comunidades, el gasto corriente, el Fortamún, el FIMS, y sin embargo nosotros no podemos votar, simplemente tenemos voz, pero eso no es suficiente. Su representante legal, Miguel Sánchez Ramírez, refirió que después de apelar a varios recursos legales, sus representados buscaron a través de este medio ser considerados nuevamente para la toma de decisiones. Adicionalmente, los presidentes de comunidad han recurrido a la iniciativa ciudadana para que el Congreso local revoque ese acuerdo que es una contrarreforma. Y en el término democrático implica que se debe de tomar participación de la ciudadanía en la toma de decisiones por la democracia directa o por la democracia indirecta. En el caso de la democracia directa, los presidentes de comunidad son electos bajo ese principio y ellos son los primeros representantes de sus comunidades, y el hecho de quitarles el voto en los cabildos ha originado que de sí el abuso de los presidentes municipales. Cabe señalar que fue en octubre de 2015 cuando se retiró el derecho al voto a los presidentes de comunidad, y al ser una reforma heteroaplicativa, es decir, válida hasta su entrada en función, no pudo ser impugnada hasta este año. Diana Zempoalteca, Ahora Noticias. En nuestra sección Espacio Vital de este jueves hablaremos del perro, sí,
de quien se dice es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, en ocasiones, el hombre mismo suele ser el peor enemigo de estos animales. La falta de cultura de tenencia responsable de mascotas es la causa principal de que tantos animalitos estén abandonados en la calle. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿será el hombre el mejor amigo del perro? Caminando por la calle o viajando por las carreteras, aún encontramos perros abandonados, enfermos, desnutridos, mutilados y, en el peor de los casos, muertos. Somos nosotros quienes provocamos esta situación, al no ser capaces de entender que son seres vivos que requieren de cuidado, comida, refugio y cariño. Los propietarios de perros y gatos, que si adquieren estos animales, bueno, adquieren una responsabilidad, porque estos animales, pues hay que vacunarlos, hay que esterilizarlos, hay que desparasitarlos, deben de tener un lugar adecuado para estar y no echarlos a la calle, ¿no? Como en muchas situaciones ocurre dentro de las localidades del estado. En su vagar por las calles llegan a adquirir ciertas enfermedades que poco a poco van deteriorando su salud, como ectoparásitos y enfermedades de la piel principalmente. Ante la falta de comida y refugio y en su intento por sobrevivir, los peluditos tienen que aprender a defenderse de otros perros que se encuentran en la misma situación, lo que ocasiona que se vuelvan agresivos. Además, llegan a ocasionar problemas de salud y contaminación. Porque los perros cruzan en las carreteras, cruzan en los caminos, hay accidentes viales. Podemos tener otro impacto importante, es las heces fecales. Los animales defecan en vía pública y, bueno, pues esas heces fecales con el medio ambiente se vuelven polvo, llega el aire y, bueno, pues está contaminando. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el mes de marzo se tenían contabilizados 3.000 perros y gatos, dando como resultado que por cada 3 habitantes exista un perro. Esto sin contar a los que se encuentran en situación de calle, ya que este dato se basa únicamente en aquellos que han sido vacunados. Este es un problema que ha buscado ser revertido por la Organización Mundial de la Salud a través de la esterilización. Sin embargo, no contamos con la cultura de la tenencia responsable de animales para llevarlos a que les realicen este procedimiento. Los perros entran en celo 2 veces al año y en promedio hemos hecho un estudio de cuántos perros tiene por camada. Hicimos un promedio y cada camada, un perro promedio, pues tiene 5 cachorros. Si eso lo multiplicas por 2, son 10 cachorros por cada hembra que se tiene en el estado. A pesar de estos esfuerzos, aún existe un número considerable de perros que son abandonados a su suerte, cuando el humano es incapaz de brindar las atenciones que la mascota necesita. Esta situación ha generado que algunas personas amantes de los animales se dediquen a rescatarlos, dándoles albergue temporal y una segunda oportunidad de encontrar una nueva familia a través de adopciones. Como es el caso de las rescatistas Alex y Dani, que integran Colitas Felices, y de quienes conoceremos su labor en el siguiente Espacio Vital. Con imágenes de César Vázquez, edición de Regulo Carro, Maritz Hernández, Ahora Noticias. Ojalá, mire, y este reportaje nos haga reflexionar sobre la tenencia responsable de las mascotas en casa. Si no podemos, si no tenemos tiempo, no queremos, no tengamos estos animalitos. O no hay que adquirirlos. Porque, mire, en el peor de los casos, estos animalitos van a dar a la calle. Tengamos esa responsabilidad y evitaremos muchos animalitos que anden sin dueño y que anden
ocasionando algunas enfermedades por las calles de nuestra ciudad. Antes de irnos a la pausa, la queremos invitar al cine. Mire, la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, así como Ahora Noticias, le invita a la función de cine que arranca mañana. Lo que nunca nos dijimos es cine de arte. Muy recomendable, por supuesto. Las funciones son a las 4, 6 y 8 de la noche. En la Sala Miguel N. Lira, Jardín Botánico de Tizatlán. Ya les recuerdo, son 30 pesos general, lunes al 2x1, 20 pesos con descuento a estudiantes, adultos mayores y maestros con credencial. Martes, descuentos para todos. Lo que nunca nos dijimos. Le invitamos a aquellas personas que en estos momentos nos marquen al 46-615-47, 5 pases dobles, dejando sus datos personales y en la taquilla, presentando una credencial oficial, podrá usted adquirir su pase doble. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Saludo de nueva cuenta a aquellos que nos sintonizan por las diferentes estaciones de radio y también nos ven por Tlaxcala Televisión. Estamos muy pendientes de recibir todos y cada uno de sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. ¿Le parece si vamos a más noticias? Ayer le informábamos a esta misma hora de la tradicional representación de la salida de las 400 familias tlaxcaltecas a la colonización del norte del país. A continuación, le damos mayores detalles. Por decreto real, el 6 de junio de 1591, salieron del exconvento de Nuestra Señora de las Nieves en Totolac 400 familias tlaxcaltecas con la encomienda de colonizar el norte del país. Este hecho histórico, también conocido como la diáspora tlaxcalteca, se significa en cada aniversario con la intención de preservar y difundir la historia de nuestro estado. La verbena está ubicada en el Domo Blanco. Muy... A 426 años del acontecimiento, 500 actores provenientes de las poblaciones de las cuatro comunidades de los antiguos señoríos, Ocotelulco, Tepetípac, Tizatlán y Quiahuistlán, revivieron cada momento en el centro expositor de la ciudad capital. Como fieles vasallos míos, vayan sin apremio, fuerza ni conclusión, sino voluntariamente y para que luego se pusiese en ejecución. Pido a la ciudad de Tlaxcala se le guarden las capitulaciones siguientes. El gobernador Marco Mena y su esposa Sandra Chávez, presidenta del sistema estatal DIF, disfrutaron del espectáculo compuesto por escenarios y paisajes que recordaron cómo las familias tlaxcaltecas migraron para difundir las actividades cotidianas del estado en aquellos lugares. Los asistentes se sumaron al arraigo cultural con velas en mano y que a pesar de una ligera lluvia que cayó, el sentido de pertenencia se hizo presente cuando culminó la escenificación con el himno a Tlaxcala. Después vino un impresionante espectáculo de pirotecnia y una verbena popular con comida mexicana que fortaleció los lazos de amistad entre los asistentes. Previamente a la presentación de la Gran Jornada Tlaxcalteca del siglo XVI, hubo un concierto de bandas de música del gobierno del estado y otras actividades con diferentes sedes, como exposiciones de documentos y la presentación del libro Somos de una misma raíz, del autor José Antonio Rivera Villanueva, proveniente del Colegio de San Luis. En este 2017, la representación cumplió 36 años, como una actividad para fortalecer el arraigo y las tradiciones de Tlaxcala, al fundar varias poblaciones de lo que actualmente es Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, así como el oeste de Texas y Nuevo México. Adán Morales, Ahora Noticias. A propósito de esta nota que le acabamos de dar a conocer, lo invitamos en un ratito, mire, a las 9:30 de la noche, sí, a las 21:30 de la noche,
un programa especial en torno a esta representación de las 400 familias que colonizaron el norte de nuestro país. Es muy recomendable, así es que ojalá y nos acompañe por Tlaxcala Televisión. Vamos a otros temas porque continúan las tertulias en la Semana del Periodismo Taurino Pepe Nava y en esta ocasión comunicadores abordaron el tema de la ética periodística en la tauromaquia. La ética periodística en la tauromaquia fue el segundo tema desarrollado en la Semana del Periodismo Taurino, Pepe Nava, con la participación de Francisco Conde, Francisco Hernández y Antonio Guarneros, moderados por el matador Angelino de Arriaga. El matador inició el conversatorio señalando que más difícil que enfrentar a un astado es redactar y comentar lo que sucede en el círculo concéntrico llamado ruedo. El periodista taurino debe ser un amigo para el aficionado. Su quehacer debe ilustrar cada elemento y dar una apreciación entendible de una faena. Con estas palabras se dio el micrófono al periodista Francisco Conde, quien narró y recordó experiencias al lado de periodistas de la tauromaquia y de matadores como el Pana, para señalar que el periodismo taurino es doblemente riguroso por los términos. Por supuesto, el torero está frente al toro, pero no solamente es estos dos elementos, sino implica el ambiente en el que se desarrolle, pero también cómo lo vamos a ingresar al mundo de los medios de comunicación. En Tlaxcala, y quiero rematar con esto, se ha desarrollado un periodismo taurino no de fondo, por parte de todos los medios de comunicación. En la actualidad hay ya, afortunadamente, medios que se están especializando en el mundo de lo taurino. Francisco Hernández, segundo periodista en la terna, coincidió con algunos puntos y acotó que actualmente se necesita gente nueva y prepararse. Sin duda que anteponer la ética periodística a los compromisos materiales o morales con algún ente público, privado o persona física es una obligación para quienes desean ejercer con dignidad esta labor. Que lo mejor ante los intereses que pudieran gestarse en mi atmósfera laboral es mantenerme al margen de ellos y dar paso a cumplir el papel de enlace, de vínculo con los lectores. En esta terna, Antonio Guarnero señaló que el periodista taurino debe hacer una labor de la mejor manera y prepararse. Apegarnos a los reglamentos, para que desde lo más apegado a una ética podamos informar a la sociedad, para también desde esa trinchera impulsar lo que es la tauromaquia. En esta tarde se recordó la labor desempeñada por el columnista Joaquín López Rodríguez, a quien los presentes recordaron con aplausos. Edith López, Ahora Noticias. Y en más de la fiesta brava, le comento que el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino anunció las actividades del cartel de la novillada que se va a realizar este próximo sábado 17 de junio y un evento que busca apoyar a las nuevas promesas del toreo, tanto nacional como internacional. El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino anunció las actividades de la segunda fecha del serial novilleril el sábado 17 de junio. El director del Instituto Taurino, Luis Mariano Andalco López, destacó que el encuentro busca apoyar a las nuevas promesas del toreo, tanto nacionales como internacionales. El interés del Instituto de Desarrollo Taurino es seguir promoviendo a los nuevos valores de la fiesta de los toros. Dar ese espacio también a los novilleros que vienen a Tlaxcala a hacer campaña, a estar aquí presentes en un estado o el estado más taurino de la República Mexicana. En la novillada participarán Emilio Macías, Ulises Sánchez, Fernando Carrillo, Rubén Hernández y José de Alejandría. Bueno, este es un cartel bastante interesante. Como lo mencionaba, toreamos con un compañero que es español, un peruano, y nosotros de Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues es un cartel que promete. Estoy muy agradecido por poder formar parte en el cartel. La segunda fecha del serial novilleril con 6 toros de Zacatepec será el próximo sábado 17 de junio a las 16 horas en la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero. El costo de boleto entrada general es de 100 pesos. Adán Morales, Ahora Noticias. No deje usted de asistir, ojalá y aproveche usted esta novillada.
Vamos a otros temas, porque el Instituto Estatal de la Mujer lleva a cabo diversos proyectos de prevención de la violencia hacia este sector de la población. Como parte del programa de apoyo a las instancias de mujeres de las entidades federativas 2017, con recursos provenientes del orden federal que se aplicarán en los 60 municipios de la entidad, se podrán crear más espacios para la protección y respaldo a mujeres que atraviesan situación de que vulneran sus derechos y además su integridad física. Elda García Gómez, titular del IEM, señaló que estos proyectos permitirán fortalecer la atención a mujeres en más localidades. Las unidades donde se otorgan servicios de esta índole, como son la asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, se encuentran en los municipios de Apizaco, Calpulalpan, Chautempan, Santa Cruz, Tlaxcala, Tepetitla, Tlaxcala, Huamantla y Zacatelco. Las personas interesadas pueden solicitar más información en el número de teléfono 01246-461-1259 o acudir a las oficinas centrales del IEM ubicadas en la exfábrica de San Manuel, sin número, Barrio Nuevo de San Miguel Contla. El Consejo Estatal de Población y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la estrategia en Tlaxcala de prevención de embarazos en adolescentes. El Consejo Estatal de Población y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la estrategia en Tlaxcala de prevención de embarazos en adolescentes. La titular de COESPO, Patricia López, destacó la estrecha coordinación interinstitucional que hay entre dependencias para disminuir las estadísticas. Estamos trabajando fuertemente en este sector tan vulnerable que es los niños, las niñas y adolescentes. Como ustedes saben, es una cuestión que estamos tratando de erradicar. No ha sido posible, pero estamos trabajando en ese tema. Por su parte, el director de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Carlos Alonso Santiago, explicó que el convenio busca también identificar servicios no adecuados en menores de edad. ¿Y esto por qué es importante? Porque la Comisión Estatal de Arbitraje Médico lo que tiene como objetivo primordial es tutelar la protección del derecho a la salud de la población. Y eso está muy acorde con lo que está manejando nuestro gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, en relación a sus tres líneas principales, que no son las únicas, pero son las principales que está manejando, que es el empleo, que es la educación. Pero para que haya estas cosas en forma adecuada por la población, necesita estar sano. Y uno de los aspectos a donde nosotros actuamos es precisamente en el aspecto de la salud. La firma se realizó en las instalaciones del COESPO, donde ambas dependencias se comprometieron a desarrollar una serie de cursos de capacitación a instancias estatales y municipales para otorgar servicios médicos de calidad a niñas, niños y adolescentes en el estado. Adán Morales, Ahora Noticias. Estamos de regreso y vamos a las breves nacionales. Le comento que en el marco del Día de los Océanos, México firmó un memorándum de entendimiento para proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Leonardo DiCaprio, Carlos Slim y altos funcionarios firmaron un memorándum de entendimiento, MOU por sus siglas en inglés, por el cual se acordó adquirir mayores compromisos para proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California. El MOU representa una colaboración entre el gobierno, organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales que trabajan para asegurar la vitalidad de las aguas de la región, que han estado bajo creciente presión por la sobrepesca. Actualmente existen menos de 30 marsopas nativas en el mundo y la vaquita marina se encuentra al borde de la extinción. Ante la importancia que representan para el ecosistema de los océanos, el Gobierno de México trabaja intensamente en la conservación de especies marinas en estatus de riesgo, entre ellas la vaquita marina, clasificada en peligro de extinción. La Semarnat destacó que el Día Mundial de los Océanos, que se conmemora este 8 de junio, es una forma de reflexionar sobre el papel que desempeñan en nuestras vidas y la forma en la que podemos cuidarlos. Entre otras especies en riesgo se encuentra el lobo fino de Guadalupe, ballena azul, ballena jorobada, tortugas marinas, así como corales pétreos.
Ante esta situación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación estableció la restricción de pesca comercial en el Alto Golfo de California, que permanecerá hasta no contar con técnicas y redes sustentables que cuiden el entorno ambiental. El enclave mexicano del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, será candidato para ser declarado como Patrimonio Mundial, confirmó hoy la UNESCO. El Valle Mexicano aspira a ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial como sitio mixto de dicha organización, en la 41ª reunión del Comité de Patrimonio del organismo. La candidatura del enclave mexicano es la única de México este año y se describe como un ejemplo de hábitat original de Mesoamérica. La reunión del Comité de Patrimonio se celebrará del 2 al 12 de julio en la ciudad polaca de Cracovia. El comité examinará 35 candidaturas de todo el mundo que aspiran a integrar la célebre lista. En el momento en que el Tribunal Quinto de Sentencia Penitenciaria de Guatemala reciba los documentos que acrediten la solicitud de extradición de Javier Duarte por parte del gobierno mexicano, se fijará la fecha de audiencia para informarle al exgobernador de Veracruz de dicha petición, lo cual sucedería en un plazo máximo de 15 días. Así lo dijo el secretario de dicho tribunal, Juan Daniel Lemus, quien comentó que el Ministerio Público ya recibió la solicitud de extradición y cuenta con un plazo para entregarla al Tribunal Quinto de Sentencia para su revisión. Indicó que el exfuncionario del gobierno de Veracruz se presentará ante el Ministerio Público, acompañado de la defensa, para escuchar de manera verbal la petición de las autoridades mexicanas. El Senado de la República entregó preseas y reconocimientos a la labor de periodistas que con su trabajo contribuyen al fortalecimiento de la democracia y libertad de expresión. Durante el evento realizado en la antigua casona de Xicoténcatl, anterior sede del Senado, los comunicadores hicieron votos para acabar con la violencia contra el gremio y pidieron justicia para los comunicadores asesinados. Cuando el cadáver de un periodista no sus textos, no sus palabras, hacen el mensaje, mal andamos. Y lo único que puedo decir a la Comisión de Seguimiento a las Agresiones, etcétera, del Senado, es que yo, como todos los periodistas en México, esperamos resultados. Esperamos resultados, pero además los esperamos pronto. Estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Información Local de nuestro estado y le queremos hacer una invitación para este próximo fin de semana. Le vamos a platicar del documental 50 años del Plan DN3. Es un trabajo de difusión sobre el plan de auxilio a la población civil en caso de desastres que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional desde 1966. Dicho documento hace un recorrido por los hechos más lamentables en nuestro país, los cuales, mire, la Sedena ha tomado parte para ayudar a los mexicanos, como son el temblor de El Ángel, las erupciones del volcán Chichonal, las explosiones en San Juanico y el terremoto del 85. Entre otros, por supuesto. Asimismo y más recientemente, contiene entrevistas directas de pobladores que han sufrido por deslaves, inundaciones e incendios forestales. Este trabajo, este documental, también nos explica cómo se implementan las tres fases del programa en nuestro país y de cómo la Sedena ha participado también apoyando a otros países que han sufrido diferentes catástrofes. Este documental se transmitirá el próximo domingo 11 de junio a las 4 de la tarde por Tlaxcala Televisión. Ojalá y nos acompañe. Vamos a más información porque le comento que de enero a la fecha el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación, el CRIT, aquí en nuestro estado, ha realizado más de 23,000 acciones en estudios como diagnóstico, consulta, terapia y tratamientos que ofrecen, miren, un buen servicio y a bajo costo. El Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación ha realizado de enero a la fecha más de 23,000 acciones en las áreas de estudios de diagnóstico, consulta, terapia y tratamientos especializados. La coordinadora técnica Adriana Morales destaca que los servicios que ofrecen son de calidad y a bajo costo para la población.
Por mencionar, en el área de consultas hemos otorgado más de 4.000 servicios. En el área de diagnóstico se han beneficiado más de 1.000 personas. Y en el área de terapias, aproximadamente 23.000 personas son las que han recibido un tratamiento aquí en la institución. A cada paciente se le realiza una historia clínica para iniciar con su tratamiento. Va desde terapias con personal especializado hasta la canalización a hospitales de la región o fuera del estado. Las personas que requieren nuestros servicios, bueno, ellos realizan un pago, una cuota de recuperación. Los servicios que tenemos son servicios integrales para poderles dar pues una atención integral al paciente. En el área de especialidad contamos con servicios de rehabilitación, consulta de fisiatría, consulta de comunicación humana, consulta de ortopedia y oftalmología también es uno de los servicios que tenemos. Además, cuentan con neurología y servicios en audiometría y timpanometría. También tienen programas de hidroterapia, electroterapia, terapia ocupacional y estimulación múltiple temprana, así como lenguaje y centro de tecnología adaptado. El CRI se ubica en Apizaco con el siguiente número telefónico por si está interesado en sus servicios: 01241-417-7034. Adán Morales, Ahora Noticias. En información internacional le comento que el exdirector del FBI, James Comey, dijo al Senado de los Estados Unidos que las presiones del presidente Donald Trump en torno a la investigación sobre Rusia fueron muy perturbadoras. El exdirector del FBI, James Comey, acusó el jueves al gobierno de Donald Trump de mentiras y difamación en un testimonio explosivo para la Casa Blanca sobre la supuesta injerencia rusa en la elección de 2016. Comey compareció durante casi 3 horas ante la Comisión de Inteligencia del Senado y reafirmó que Trump le pidió que dejara en paz a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien estaba en la mira de la investigación. A inicios de mayo, Trump despidió a Comey. Comey dijo estar seguro de que Rusia ejerció injerencia en las elecciones al invadir los sistemas informáticos del Comité Nacional del Partido Demócrata, pero que no poseía información suficiente para afirmar que el resultado de los comicios fue manipulado. Admitió de todas formas que Trump nunca le pidió que interrumpiera el proceso. Las declaraciones del exdirector del FBI han provocado un verdadero terremoto político en Washington, al punto que el caso ya se ha transformado en un episodio con consecuencias imprevisibles para el futuro del gobierno de Trump. El juicio que podría anular el mandato del presidente brasileño Michel Temer entró el jueves en su tercer día, con la expectativa de que los jueces empiecen a emitir sus votos. El Tribunal Superior Electoral debe determinar si invalida la elección de 2014, que culminó con la reelección de la fórmula Dilma Rousseff Temer por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña. Las jornadas iniciales mostraron diferencias entre los jueces, quienes no lograron pasar de la discusión de cuestiones preliminares. La decisión estaba prevista para el jueves, pero el proceso, que comenzó antes del impeachment a Rousseff, podría alargarse varios días o suspenderse si algún magistrado lo pide. La canciller alemana Angela Merkel realizó el jueves una visita oficial a Buenos Aires. En medio de un importante operativo de seguridad, tras los recientes atentados en Europa, se reunió con empresarios y visitó una de las principales sinagogas de Buenos Aires. Allí recordó que Argentina recibió a miles de judíos que huyeron de la Alemania nazi a mediados del siglo XX. Por otra parte, Merkel elogió la apertura de la economía argentina desde la asunción de Mauricio Macri en 2015 y abogó por un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los principales temas de agenda en esta visita de 24 horas. La canciller culminará su breve gira el viernes en México. Las fuerzas árabo-kurdas en Siria libraban el jueves violentos combates en Raqqa, una ciudad bastión del grupo yihadista Estado Islámico. Los ataques respaldados por Estados Unidos iniciaron por primera vez el martes, cuando las fuerzas democráticas sirias lanzaron el asalto final contra la ciudad. Ingresaron por el barrio de Meshlev, ubicado al este, e intentaban esconder sus vehículos de los drones del grupo yihadista que utiliza esos aparatos para lanzar bombas. La ciudad siria fue capturada por los yihadistas en 2014, convirtiéndose en el símbolo de las atrocidades yihadistas, así como una base para la planificación de atentados cometidos en el extranjero.
Según la ONU, unas 160 mil personas aún están en Raqqa y han comenzado a huir, pero unas 100 mil podrían quedar atrapadas durante la ofensiva. Una imponente perforadora china busca petróleo en la costa norte de Cuba. El crudo es más necesario que nunca en la isla, tras la contracción de los envíos desde Venezuela. El petróleo producido en Cuba representa el 40% del consumo, y como es pesado, solo puede usarse en la generación eléctrica y producción de derivados. Durante más de una década, el país recibió unos 100.000 barriles de petróleo diarios desde Venezuela, una cantidad que se contrajo hasta en un 40% a partir de 2014. El crudo venezolano le permitió a la isla vender derivados al exterior, pero las exportaciones del proyecto entre ambos países cayeron de 500 millones de dólares en 2013 a 15 millones en 2016. Si Caracas dejara de enviar petróleo, Cuba tendría que desembolsar una cifra millonaria para obtener crudo, lo que impactaría duramente en una economía que ya registró números rojos en 2016. Vamos con las actividades artísticas, eventos y recomendaciones de la agenda cultural de nuestro estado. Federico Nájera Febles, físico del Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartió la conferencia Cámara Obscura en el foro de Pachanga Corazón el pasado 2 y 3 de junio, como parte del primer café científico que se realiza en la entidad. Nájera Febles compartió, mediante dinámicas lúdicas, qué es y cómo se comporta la luz. ¿Qué es una cámara oscura? Todos tenemos cámara. Hay cámaras desde las reflex sencillas, cámaras con rollo, cámaras de celular, cámaras digitales, de todo tipo. ¿Pero qué es una cámara oscura? El científico dijo que desde hace miles de años la gente se pregunta ¿qué es la luz? Pero al día de hoy tampoco tenemos una respuesta. Vamos a ir armando nuestra teoría para llegar a ese principio que es a través de un pequeño agujero va a pasar la luz y se va a invertir. No necesitamos lupas, lentes, espejos, nada, ¿sale? En una charla amena, interactiva con los asistentes entre bromas, risas, teoría y experimentos, el público fue conociendo qué es la cámara oscura. Este primer café científico se replicará en diversos espacios alternativos, comentaron los organizadores de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Somos una misma raíz, Tepetipac, Mezquitic, Venado, reencuentro de identidad entre pueblos tlaxcaltecas hermanos. Es una crónica del investigador José Antonio Rivera Villanueva, quien desde el 2011 da seguimiento al encuentro y hermanamiento entre estas comunidades. Edición que se presentó en el Museo de la Memoria el 6 de junio. Y esto fue propiciado a raíz del 2011 que vino por primera vez la danza de Matachines. Actividad que se realiza en el marco del 426 aniversario de la salida de los tlaxcaltecas a colonizar el norte de la Nueva España. A veces decimos la historia para qué, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una respuesta muy importante de para qué, para reconocerse, para tener su identidad, o sea, para decir somos de una misma raíz. Estas comunidades del norte se identifican como descendientes de tlaxcaltecas. Ver las caras, los rostros, reconocerse en los rasgos del otro. Guardan usos y costumbres, danzas como matachines. Es importante se retomen los hermanamientos, acotó el investigador, quien en esta edición muestra que está viva la sangre de los tlaxcaltecas. Rosa María Vázquez López, directora de la Casa de Música del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, invita al público en general al primer encuentro de pianistas a realizarse el próximo 13 de junio a las 17 horas en el Teatro Xicoténcatl. Y queremos que también tengan la experiencia de tocar todos juntos, entonces hacemos un gran ensamble, una gran orquesta de pianos. A este encuentro se unen más de 20 actividades, conciertos que ofrecerán los alumnos de Casa de Música en el marco de los programas Una Nota Musical en tu Lectura y Hospital Arte. Donde vamos a clínicas y hospitales y llevamos diferentes agrupaciones. Estamos haciendo grupos pequeños también para los lugares que son pequeños, donde la orquesta es muy grande para ese espacio. Entonces creamos grupos, ensambles de los mismos niños y hacemos un programa especial. El 16 de junio se realizará en el Palacio de la Cultura la Biblioteca Nocturna a partir de las 7 de la noche. Edith López, Ahora Noticias. Porque el fuego no muere.
es el título de la exposición de la obra a cargo de la artista italiana Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, mejor conocida como Tina Modotti, y que por primera vez llega a las galerías del Palacio de Puebla. La muestra se divide en dos etapas, romántica y revolucionaria, con 40 fotogramas de la artista italiana en las que destaca todo su trabajo en México. Modotti es considerada precursora del periodismo crítico en México, gracias a su compromiso ideológico con los grupos sociales más vulnerables y hacia la documentación y captura de sus rostros, vidas, trabajo y continua lucha social. Gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Sistema Nacional de Fototecas y la Secretaría de Cultura Federal, la exposición permanecerá abierta al público del 8 al 23 de junio. Ya estamos en la sección deportiva, Mundo Deportivo con el señor de los deportes, mi querido Pepe Hernández. ¿Cómo estás, Pepe? Mi querido amigo Mario, pues un gusto estar contigo ya en esta tercera emisión de Ahora Noticias. Oye, rapidísimo, porque tenemos poco tiempo. Mira, quería preguntarte, tengo la inquietud de saber, y seguramente algunos amigos del auditorio y amigas que también les gusta el fútbol, ¿qué equipo de la Liga MX ha soltado más billete ahorita con el draft? Efectivamente, Mario, qué bueno que tocas el tema del draft, porque sin duda salieron algunos números bastante poderosos respecto a Monterrey y Pachuca, que hasta el momento son los equipos que han soltado más dinero. Sin embargo, falta ver que algunos equipos como Tigres y Monterrey compren en el extranjero, incluso el América o el Cruz Azul, y bueno, pues estaremos pendientes al respecto. De manera rápida, tú me preguntabas incluso en la tarde qué pasaba con Jaguares. Así bueno, es. Pues confirmado, ya salió el comunicado oficial. Jaguares se queda como los Coyotes de Tlaxcala, congelado, por así decirlo, así no desapareció. Parece, porque esto indicaría no pagarles a los jugadores, sin embargo, claro, no participará para el próximo torneo de la Liga de Ascenso MX. Perfecto, pues adelante, mi querido Pepe. Muchísimas gracias, Mario y auditorio. ¿Qué le parece si iniciamos este bloque de Mundo Deportivo? Seguimos hablando de fútbol, pero en Tlaxcala, porque el equipo Star Club se prepara para la próxima temporada en la tercera y cuarta división. El trabajo del equipo Star Club continúa. Después de seleccionar a los 50 elementos que formarán parte de los equipos de cuarta y tercera, ha iniciado la pretemporada. En esta etapa, el aspecto físico es lo que se busca desarrollar con el fin de ver las condiciones en las cuales han llegado los jóvenes. Por ello, trabajan en el circuito aeróbico de Metepec. Arturo Sempolteca López, director deportivo del plantel, habla de esta labor. Sí, mira, de hecho estamos en la mañana platicando que eso también le va a dar al técnico el valor de ver con qué jugadores puede iniciar, con qué jugadores puede tener de cambio, en qué minutos podemos hacer los cambios, en qué minutos podemos llegar a su plus y a partir de ahí darle mayor profundidad al trabajo durante ya la competencia. Lo que se busca con esto es adaptar a la plantilla de jugadores a una nueva forma de trabajo y así ir encaminándolos hacia el trabajo técnico en el cual se verá su desempeño en cancha. Vamos a tener, son 2 semanas de preparación física general, 2 semanas de preparación física especial. Posteriormente, en el mes de julio, estaremos ya programando partidos de preparación. Me decía el contador Aurelio, tenemos que hacer una gira por Guadalajara. Ya estamos en contacto con Javier Amador, que está en Atlas, y tener intercambios con la sub-17, sub-20, igual con la UDG, que nos va a hacer favor de conseguir los encuentros. En los cuales harán giras a Jalisco para enfrentar a la sub-17 de Chivas y Leones Negros, así como Querétaro con Gallos y en la Ciudad de México con América. Vamos a continuar con más información. Siempre en las Olimpiadas Nacionales, en tanto también las competencias juveniles, siempre destaca el boxeo, también el atletismo. Pero sin duda, en la pasada Olimpiada Nacional, en esta justa deportiva, una disciplina que llamó mucho la atención fue el squash. Y aquí le presentamos más información al respecto. La participación del squash tlaxcalteca en Olimpiada y Nacional Juvenil satisface a la Asociación Estatal. Tras superar las expectativas en la justa nacional que se tuvo como sede Nuevo León, Pedro Maldonado Galicia, responsable de la disciplina en el estado, señaló que los resultados se debieron al excelente desempeño de los seleccionados estatales. El balance te puedo decir que es sorprendente para mí. Creo que no sé si alguna otra disciplina haya hecho lo que hizo ahorita la selección de squash, que fue 9 medallas, 2 de oro, 5 de plata y 2 de bronce. Estamos hablando de 9 medallas que la verdad están, los muchachos
hicieron cosas extraordinarias. Mencionó que estos resultados no son obra de la casualidad, ya que los jóvenes que acudieron a Olimpiada trabajaron con meses de antelación. Sí, y yo creo que también las condiciones, a veces las condiciones cambian, porque si un chico se lesiona empezando la competencia, echa a perder pues las otras modalidades con las cuales viene. Creo que eso también ayudó bastante. Cuestionado sobre lo que viene para el deporte en el estado, Maldonado Galicia apuntó que es necesario seguir en la promoción y el trabajo con la disciplina, buscando algunos espacios para su desarrollo. Seguir impulsando más el deporte en la entidad directamente, pero para esto también pues requerimos de algunos espacios públicos, específicamente canchas de squash, que nos ayuden y que se promueva para sacar adelante. Creo que ya tenemos, los resultados se pueden dar, ya sabemos cómo más o menos es esto para poder llegar a ser un jugador competitivo. 12 niños en diferentes categorías son los que se encuentran trabajando con la asociación Desarrollo que se tiene en el Club Omega de Apizaco. Y vamos a continuar con más información ahora del ámbito internacional. Santiago González ya avanzó a la final de Roland Garros. Muy importante este torneo, sobre todo porque ya nos dio una sorpresa hace unos días, la eliminación de Novak Djokovic, uno de los favoritos. Y aquí le presentamos los detalles. El mexicano Santiago González, con el estadounidense Donald Young como pareja, se clasificó para la final de dobles masculinos de Roland Garros tras derrotar este jueves en semifinales al español Fernando Verdasco y al serbio Nenad Simonic. González y Young se enfrentarán en la final al ganador del duelo que el viernes medirá a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah contra el estadounidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus. Para González será su segunda final en Roland Garros, después de la que perdió en 2012 en los dobles mixtos. Y bueno, continuando con más información nacional, recuerde que en unos minutos está por comenzar el partido de la selección mexicana de eliminatorias para Rusia 2018 ante Honduras. Ya fue dada a conocer hace unos minutos la alineación para este partido. Destaca que no está el Chicharito Hernández, en la delantera va Carlos Vela, Jiménez, Tecatito Corona, y bueno, Ochoa aparece después de haber recibido estos 7 goles, y bueno, pues estaremos pendientes, Mario Vittorio, de lo que suceda en este partido. Perfecto, mi querido Pepe, pues estaremos muy pendientes de este partido y también del draft, porque continúa sin duda, ¿no? Efectivamente, Mario, el día de ayer fue el draft de la Liga MX, hoy es el de ascenso y muy importante dónde se acomodarán algunos jugadores, inclusive de los Coyotes de Tlaxcala. Y bueno, pues sin duda cabe destacar que en la Liga MX Lobos WAP se está pues armando un trabuco, tiene jugadores de experiencia y también de nueva generación. Perfecto, mi querido Pepe, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Mario, buenas noches. Rápidamente, Irene Tesol nos dice saludos, también Margarito Coyotzi, puro tlaxcalteca, dice saludos a mis paisanos, Adri Aerpes, saludos a todos los de Ahora Noticias. Ya nos vamos, muchísimas gracias, que descanse y que tenga muy buenas noches.